Ahora sí. Bueno, llevamos un rato hablando sobre tipos de marchas y tal, tipos de carreras, modalidades de ciclismo, y no estaba grabando. Muy bien, muy bien. Pues nada. Somos muy listos. Bueno, lo que no habéis oído, pues darlo por sabido. Veníamos hablando del cross country, que es subir, bajar, te pegas contra un árbol, te dejas un diente, vas al ambulatorio, vuelves, subir, bajar, 10 veces más, a las 4 horas paras, te duchas, cachopo. Cross country. También llamado trail, pero a tope. ¿Qué La otra, maratón? Maratón. Coger la bicicleta y decir, voy a echar horas y horas y horas porque no me esperan en casa para cenar. Pues más o menos Eso. eso. Si no tienes familia, maratón. Y lleva, si no eres bueno, bueno, lleva luz. Luego era lo de las marchas. Sí. Y de paseo por ahí con la familia o mira. Lo de las marchas populares, esas solidarias y tal, que es como si fuese cross country, pero para el dominguero que ha evolucionado desde su Rock Rider o B Pro a una malla un poco más pepinillo. Ya se ha pillado una Trek o un rollo así, porque es más guapa, no porque la necesite. Esas están muy bien. Yo para mí son mis preferidos. ¿Qué más? Además, como sudas, te puedes meter un cacho polvo. Mira, este es un normal que se le caló el coche. Bueno, hay otra que eso ya es para gente que sí que no tiene familia, o sea, no le queda familia ni en vertical ni en horizontal, que son los que hacen enduro, all mountain. Claro. Eso da miedo hasta verlo, ¿eh? Sí. El otro día haciendo el reconocimiento un poquitín para la carrera esta de la marcha de lo de Sanapuede, pues, ahí en el Gorfolí, vimos una bajada que era un barranco que tenía toda la pinta, porque había rodadas. Tenía toda la pinta de ser una zona de estas de enduro, que hay muchos chavales que van por ahí. Pero chavales, ¿para qué están estudiando? O sea, si es que un golpe ahí contra un árbol a 40 por hora, es que se te olvida todo. Uf, hay que tener un par de huevos, ¿eh? Y mira, en la nieve, que sí que vas muy rápido, joder, la sensación de velocidad, digamos que, bueno, casi en blandito. Sí, es que esa es la historia, que caes en blando y como que no. Y como mucho que te haces pelota y va creciendo y va creciendo. Y llegas a Hoyoniego. Eso se lleva bien. Sí, eso está guay. Yo nunca lo vi, pero me tienen contado qué pasa. Luego, ¿qué más está? Está lo del circulillo ese, que hacen ahí. El rally. ¿O No, no? no. Los que hacen en las Olimpiadas, que se van tanteando. Ah. Eso sí que está guay. Detrás del motorín, ¿eh? Eso. También. Que van los dos ahí, que llevan a lo mejor un 60 de plato y atrás deben llevar un 2. Y van. Y se van tanteando, que es en plan. Te follaste a mi novia una vez. Es que te vi. Se van tanteando, ese está muy guay. ¿Qué dura la carrera? O sea, el sprint debe ser 30 segundos y la carrera puede durar 10 minutos. Es un rollo, como te acuerdas lo del el récord de la hora, que de Sí. moda estuvo ahí en los 90, como molaba y ya nadie Sí. lo hace, o Nadie rallies en los que aguanta. no los pueden superar ya. Nadie aguanta una hora viendo un tío dar vueltas al círculo. Y el de Ola no lo vi, ¿eh? Joder, y el de Rominger. Joder, Rominger era un tío que ya era viejo de chaval, ¿eh? Es bien joven, ¿eh? Era El viejo joven. topollillo un poco. Sí. Qué Es que, grande. como nosotros éramos pequeños, los veíamos muy viejos. Porque, por ejemplo, el Froome, que tiene una cara de niño. Mira, Contador, sin embargo, sí que parece Sí, más. pero es por la parte robot que tiene y tal, Ah, la sí. chapa esa ahí en la ¿Qué cabeza. le había pasado? De guaje que se había caído, ¿no? O algo así. ¿De la bici? No sé, Espero que no. un cerezo. ¿Un cerezo? Enrique. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más, ¿eh? Hay más. Está el rally. El rally. Ese es con motos. Sí, lo digo, coches. O con coches. O con coches pequeños de radiocontrol o con bicis. Que ese es como el cross country. Pero muy, muy corto, muy corto. Muy corto, muy Muy corto. rápido. Ese es un circuitillo muy rápido, muy rápido. Que es casi como Eso es las para Olimpiadas. pa Chipolinis, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Había más. No sé. Está claro que no estamos preparados para hablar del tema. No, no. No sé qué más. Con esta de la rueda grande y la rueda pequeña atrás, esa no hay ninguna competición, ¿no? Hostia, ¿cómo se me llamaba esa bici, tío? Mira que lo busqué el otro día. Esa sí que podía haber algo, ¿eh? De hipsters, ahí en el MACBA en Barcelona, para adelante y para Sí, atrás. obligatorio casco y bigote, ¿eh? Eso. Y el casco tiene que estar lacado en negro. O en su defecto, camuflaje. No sé, tío.
Pues somos más ignorantes de lo que creía, ¿eh? Todo el día viendo vídeos, leyendo historias y tal, y te pones a hablar de ello y ni puta idea. No más, sí. Nada más. Bueno, están las carreras de bicis de carretera, lo del tour y eso. Lo del tour, que eso, bueno, está un poco sobrevalorado, porque por carretera va cualquiera. ¿Qué más? Las clásicas, ¿no? También. Las clásicas Lieja, Gastón Lieja, París-Roubaix. Eso es. Que esas, el ciclismo parece, el ciclismo así profesional, parece como que es como el tour, la vuelta, el giro, si acaso. Y ya. Las demás no valen para nada. O sea, yo sí veo esas tres, las clásicas, y lo que no vale para nada es la Vuelta a Burgos. Hombre, porque no van los mejores de los mejores. Pero hay otras competiciones. En fútbol se da el caso, que tienes la Copa del Rey, tiene. Hombre, es el deporte que más seguidores tiene, está claro. Pero tienes muchas competiciones, y en otros deportes también, y las puedes ir siguiendo aunque no vayan los mejores. Bueno, vale, la Vuelta a Burgos igual no, pero una clásica a la que van tres de los mejores del mundo, joder, pues a lo mejor debería tener un poco de. Pero esas serían las que que tendrían que enganchar al gran público, ¿no? Al claro. Final me pongo la tele y tal, me veo aquí a estos corriendo a tope. Claro, a mola más a corriendo tope. A tope, que eso que mola, ¿no? Al final el tour y todos estos ahí controlándose con los potenciómetros, no sé qué. Pero molan más las otras, yo creo. Claro, joder. Y si hubiese más seguimiento por las teles y tal, y tuviese. Pues que se meta ahí el canal 24 Horas, que es un canal, joder, que se está libre. Sí, pero. Pues que sea canal 24 Horas de ciclismo. Yo es pues, que tengo la teoría, y que lo hagan bien. Tengo la teoría de que se da menos ciclismo en la tele porque el nivel de productividad del país bajó en tanta siesta y tanta hostia, entonces tú las quitaron, ¿no? Aunque no sea cierto, solo con el gran rumor de que la gente se duerme viendo el ciclismo, dijeron en el teledeporte, se acabó. Hay que ponerlo en el 30, que ahí no llega la gente. Eso es. Vas por Europa FM, Kiss FM, tal, y luego ya teledeporte. Y luego Libertad Digital, ¿no? O que haya ahora. Que a veces dices, bueno, si le quieres meter unos martillazos a un mueble, pues te pones ahí 13 TV, te calientas un poco y lo revientas. Bueno, van 7 minutos, yo creo que ya no nos está viendo nadie. ¿Este árbol es como el tuyo de ayer o qué? Es mucho más pequeño, hombre. Más feo, ¿eh? Este árbol, no. Además está como, es está como calvete. Yo de árboles tengo muy poquito. O sea, hojas grandes, no sé. Sojas. Bueno, pues. ¿Sabes qué pasa? Que este sitio tiene pinta, toda la pinta de verano ser el lagartijero de los abueletes. Entonces nos sentamos aquí y no, nos pasa un poco como a ellos, ¿no? Que. Luego hacen, a echar la tarde. Hacen cruising ahí. ¿Seguimos? Vamos. Vamos. Venga.